porque yo al que se muere lo entierro, y el amor que se va se me olvida. No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra uno a todo en la vida. Te gusta, yo sé que te gusta, te encanta, yo sé que te encanta, la gozas, yo sé que la gozas. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo el amor? Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma. Ella es un sueño de mujer. Oh, 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 Spanish girl. ¿Quieres que te diga la verdad y que fuera mi celular pa' que me dé miedo perderte? Quiero disfrutar y es que a mi edad soy como un buen restaurante que nunca le faltan los clientes. Las tentaciones como tú se merecen un pecado como yo. Sepa que también las mujeres pueden. Estebanita Sánchez, y que suene esa radio, y puro Michoacán. Una amiga muy querida, una dama de respeto. Por las buenas ella es buena, por las malas mis respetos. Una hembra de trabajo, tiene los descansos para. Una hermana, una madre, una hija y la cobaro. La madrina del pueblo. Detrás de cámaras, aquí producción de La Más Fregona. ¡Ay, me iba a morder! ¡Me quería morder! Quedó grabado aquí en la cámara. Miren, 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 miren. ¡Ay! ¡Ese muerde! ¡Qué grosero! A la gran, defiéndeme. Mira cómo a ti no te muerde. ¡Cálmese! ¡Mira! ¡Me iba a morder! Hacia... Te digo, no te acerques. ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Me está sacando la lengua! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mire, mire, mire! ¡Te va a chingar, te va a chingar! ¡Te va a chingar! ¡Ja,
Y se va a rayar el güey. No, 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 sí, algo quiere. Ponte la patrona, no. No, no, ni Dios lo quiera. Ahí ya se enojó, ¿eh? Ya estás enojado. Estás enojado. No, se espantó, don Berna. No, usted, con el grito. Me espanté, digo, ay, bueno, qué chingo pasó, ¿qué? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Aquí en la cuadra JS sí lo mordió. Aquí en la cuadra JS con este renegón, enojón. Sí, sí me quiere morder, ¿eh? Vean, vean. Tremendo. Vean. Ah, es Paquito que te cuesta. No, me quiere a mí, no al sombrero. ¡Ay, ya se enojó! Bueno, seguimos en grabaciones. Bonito día para todos. Ya regresó. Ahí está. No, ya le dio miedo, me quiere morder a mí, ¿eh? Nada tonto. Seguimos aquí grabando, Paquito. ¡Grabando! Comenzamos aquí en Cuadra JS. Vamos, qué bonito día y qué hermosos caballos. Qué hermosa cuadra y qué fregona caballeriza, no cabe duda. Ya. En cuna de oro he nacido, en Uruapa, Michoacán. Una infancia muy bonita, nada le podía faltar. El corrido de Ana Sánchez, aquí les voy a cantar. Bueno, y aquí andamos ya en el detrás de cámaras de las armas del Talibán con mi personaje de La Fregona. Bueno, soy una mujer mala, mal portada en la película nada más. Y aquí viene mi escena donde andamos dando paseo aquí en el lago, disfrutando en compañía de los actores, pero es parte de la película, así es que espérenla muy pronto. Las armas del Talibán con La Fregona en La Victoria. Muy buenas tardes, mi gente, desde Austin, Texas, disfrutando las grabaciones de esta hermosa película que ya va a estar muy pronto. Espérenla aquí con Don Benny, con la güerita, miren, ya viene la escena, pero la tienen que ver en la película. Un tormento de su vida, tristeza se convirtió. Logró sacar valentía del fondo del corazón. Sobresalir adelante era toda su intención. Desde muy chica anhelaba tener una profesión. Empezando por la radio, también por televisión. Hoy su meta se ha cumplido, tiene su propia estación. Andamos a la pura cola de la radio. Todos los que la conocen saben que es buena persona. Llegó varias estaciones junto a su esposo. Bueno, amigos, si dicen que no hay fecha, que no se llegue ni plazo, que no se cumpla, ya estamos finalizando las escenas de la película. Este domingo finalizamos ya en el carril La Victoria, donde iniciamos, estaremos finalizando. Quiero agradecer muchísimo a todos nuestros patrocinadores, al carril La Victoria, a Cuadra Piedreros, a Tequila Dos Caras, a Cobra Stone, a Rancho La Cobra, a Stream también, a El Champion de California, La Fruta Feliz, Rey Bar,
el bar La Tóxica, Revista Prestigio Musical, Radio La Mastregona Mex, a la empresa Dos Leones Promotion también, a Don Benigno Quiroz, a Guadalupe Banda, la güerita preciosa. Ay, estoy muy emocionada porque todo este apoyo que me han brindado se va a ver reflejado en la película. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Recuerden que nuestra película es La Victoria, con dos pequeñas cuentitos o películas cortas que se llaman cortometrajes, sobre mujeres que luchan, que sufren, que trabajan, que perseveran y que alcanzan. De eso se trata la película La Victoria. Y pues bueno, gracias a todos de corazón. Estamos llegando a la recta final de esta temporada de películas en producción de La Mastregona Mex, con una escena bien padrísima de la periodista Valentina de Revista Prestigio Musical. Feliz y contenta, gracias a todos por el apoyo. Y como se los dije, se los repito, yo soy de hechos, no de palabras, y sé que esto va a ser un gran proyecto gracias a ustedes que me apoyaron. Gracias a todos los patrocinadores. Un besote.